Este es el resumen del encuentro de Saiyans versus Kun y Sport. El partido inicia rápidamente con una jugada que le llega al Kun y la pierna. Luego Torrenbon no pudo controlar y le dio el espacio al equipo de Saiyans para encontrar el primer gol del partido con un gran disparo de Rouget Carbó. En los primeros minutos parecía de que Saiyans iba a dominar este partido, pero por el otro lado estaba el Kun Agüero, que tuvo un disparo que pasó muy cerca, y esto también le dio una energía a todo el equipo para conseguir el gol del empate. ¡Ponele, ponele! ¡Ah! ¡Por eso es titular! ¡Por eso es titular! ¡Gol de Joan Inés! Ya en el minuto 5, el partido empezó a obtener otro ritmo, con oportunidades para los dos equipos. Un partido verdaderamente igualado, pero Kun y Sport contaba con el Kun Agüero, que tuvo dos disparos que pasaron muy cerca. Saiyans también respondía con dos disparos, uno que tapó muy bien Víctor Cósera y otro que cerró excelentemente Torrenbó. El Kun también tuvo una oportunidad de tiro libre, pero no llegó a portería. Kun y Sport estuvo muy cerca también de su segundo gol, pero la pelota de Torrenbó no fue directo al arco. Y antes de llegar al minuto 18, fue Temo quien tuvo la oportunidad de darle ventaja al equipo de Saiyans. Aquí es donde sale el dado de la liga y salió un 5 contra 5, donde Mr. Chip comentó de que Saiyans no había metido nunca un gol en estos minutos, y tras una excelente jugada de Rouget Carbó lo consiguen. ¡Maravilla! ¡Rouget Carbó, qué barbaridad! Ahí está. ¡Qué barbaridad se le vuelve Rouget Carbó! ¡La maldición del analista que llegó! Ya en el segundo tiempo, Saiyans empezó mucho mejor, con dos oportunidades que pasaron muy cerca de portería, pero Kun y Sport no se quedó atrás, y con este gran tiro de Hidalgo consiguen el gol del empate. Y a partir de eso, se empezó a ver un partido de cuarto de final, donde los dos equipos estaban en un gran rendimiento y con varias oportunidades para los dos, pero la pelota para ninguno de ellos quiso entrar hasta el momento. El Kun nuevamente tuvo otras oportunidades, pero no quería entrar el balón, al igual que un gran disparo de Torrenbó, y otra jugada que el Kun no pudo aprovechar. Y a 3 minutos de terminar el encuentro, Rouget Carbó enciende las alarmas, porque es lastimado por un propio compañero y tiene que dejar el campo. El equipo del Kun seguía intentando, y una gran jugada del Kun Agüero le da un tiro libre en el último minuto del partido. Vamos a ver qué hace, pita el árbitro. ¡Kun Agüero, Kun Agüero! ¡Yo no me lo puedo creer! ¡Por donde el Kun le pega otra! ¡No me lo creo! ¡No me lo puedo creer! En el último minuto, Saiyans activa su carta, al igual que Kun y Sport. Kun y Sport sabía que ellos tenían la carta de gol doble. Saiyans tenían la carta de penalti. Es por eso que se puso a hacer tiempo para terminar el encuentro y hacer de que no se activen las cartas. Lamentablemente, en el reglamento cuenta de que si es penalti, a pesar de que el tiempo reglamentario se termine, el penalti se tiene que hacer. Rouget Carbó para el hat-trick. Si marca el Camp Nou, le pega Rouget Carbó. Gol. Gol, 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 gol de Saiyans. Y de esta forma Saiyans clasifica a la semifinal de la Kings League.